que los unía, evitó que Jean-Pierre Gabuto Di Angelo, el hombre de short rojo y polo blanco, fuera atacado por su sobrino, Jorge Mauricio Gabuto Rasuri, y otros cuatro sujetos más. Como se ve en imágenes, ambos conversaban. Segundos después aparece otro sujeto y ataca al prestamista, quien intenta defenderse. Entre los dos lo golpean y jalonean, al mismo tiempo que llegan otros dos agresores. Me dicen, pero vamos allá a conversar, vamos allá. Y de pronto volteo y viene un pata corriendo por ahí, se sube la escalera con una pistola y otro más. Y por acá aparecen dos más y otro por acá. Y el Mauricio también, eran seis que se metieron encima. Y agarran y comienzan a golpear todo y yo salgo por acá, yo caigo por aquí. Los cuatro logran tumbarlo y un quinto atacante le tira una patada en las costillas y le rompe una de ellas. De milagro, Jean-Pierre Gabuto Di Angelo logra levantarse, pero recibe otras dos patadas mientras escapa. Esta otra cámara muestra la huida de la banda de agresores por el malecón Cisneros en Miraflores. Porque ellos me jalaron y me empujaron, ellos me querían llevar. Porque Mauricio un momento me dijo, cuando yo estaba ahí, me dijo, bueno compadre, ¿va a subir las buenas o las malas? Y yo dije, ¿qué? Esto es un secuestro, me querían llevar pues. Según denuncia este hombre, los problemas empezaron cuando le hizo un préstamo millonario a su sobrino y este lo estafó. Hace aproximadamente 4 años, un poco más, el señor Mauricio Gabuto Rasuri, que es mi sobrino, me estafó con $550,000. ¿Usted le presta ese dinero? Yo le presto ese dinero a él. Dice que se fue al país, que había quebrado, que no sé qué, un cuentazo, porque apareció la semana por ahí por la calle con unos carrazos. ¿En algún momento él comenzó a pagarle o de frente? En ningún momento, no, en ningún momento no pagó. Entonces, ¿ni un mes siquiera? Ni un mes ni nada. Producto de ello, remató la deuda a otra persona para que se encargara de la cobranza. Y le mete a la mar y le dice que lo va a mandar a matar. Incluso dijeron que yo no fastidie tanto porque muerto el perro, muerto la rabia. O sea, como que tiene que silenciarme. Incluso, afirma, su sobrino amenazó a su expareja y a su hija. Ha amenazado de muerte a mi hija, me ha amenazado de muerte a mí. Cada amenaza que hacía, la hacía de llamadas de teléfonos diferentes. Hasta que logré, en una de las llamadas, capturaron, por error de ellos, este mensaje de WhatsApp. No lo agarraron a tiempo, yo logré agarrarlo. ¿Qué dice? Dice que ya tiene fichada a mi hija, que saben dónde está, que la van a matar, que la van a secuestrar a él y a ella y a su papá. Eso, a una niña de 7 años. El abogado de la familia explicó que pedirán una prisión preliminar contra Jorge Mauricio Gabuto Rasuri debido a que habría incurrido en varios delitos. Hay homicidio calificado en grado de tentativa, pena privativa de libertad de 15 a cadena perpetua. Tenemos secuestro en grado de tentativa, pena privativa de libertad de 20 a 30 años, sin contar las lesiones personales que tiene mi patrocinado, pues tiene costillas rotas, y tenencia ilegal de armas. No ha venido siquiera la policía a levantar los casquillos. Buscamos a Jorge Mauricio Gabuto Rasuri en la dirección que figura en RENIEC para conocer su versión sobre la denuncia que hay en su contra. Sin embargo, no lo ubicamos.